PEGI 18. It had to be walking this way. You see it? Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? Hola, muy buenas a todos. Vaya intro de... Uy, coño. Vaya intro de mierda que he hecho. Amiguitos de YouTube, y bueno, si me notáis un poco la voz temblorosa es porque acaba de salir The Walking Dead Inciting, el nuevo juego de survival horror en primera persona desarrollado por Activision, y aquí lo veis, es por PC, ¿vale? Es de PC. Y si os gusta, pues grabaré la serie, y si no, también, ¿vale? Porque soy un fan de lo que me siento en la saga. Así que... Los controles son bastante básicos y bueno, para quien siga la serie, controlamos a Daryl, ¿vale? El rebelde del grupo de Walking Dead, que para mí es el mejor, ¿vale? Así que es la hostia. Vale, los controles son bastante... lo que iba diciendo, que me he perdido. Los controles son bastante básicos, ¿vale? Son como en cualquier otro juego. Cosa que me gusta. Coño, tío, que se me ha pegado el puto humano este. I didn't crouch down, so I might have made too much noise. Best you crouch to keep quiet. Okay. Sí, se cambia aquí, guay. Se recarga y a la R. Y a mí me parece, dentro de lo que cabe, bastante realista, ¿no? Vamos a decirlo así. No tiene online este juego, he de recordar. Simplemente es modo campaña. Pero por lo que he oído y he leído, es un modo campaña bastante, bastante largo. No. Ya empezamos, tío. ¿Aquí? Otra vez, ¿no? ¡Corran! ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡Toma! ¡No! ¡Que viene zombie! ¡Que viene! ¡Mierda! ¡Me he ya perdido! ¿Qué ha? What in the hell, Dixon? Oh, Dix, no, man. Help me. Daryl, you okay? I don't know some of that. Dad? Oh, Dad, no! We could... Daryl, he's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Que cabe se parece bastante. No lo hemos... Teníamos que morir, ¿no? Sorry, brother. Okay. Sí. Sí, ¿no? Lo hemos hecho bien. Y ahí veis la intro de Walking Dead. La de la serie. Y vamos, un juego que tenía muchísima ganas de que saliese porque... Eso, es una saga y una... Y está en español, aunque el audio esté en inglés, que yo prefiero que esté en inglés. Lo tenéis por 49,95 en Steam. Y bueno, seguimos. ¿Quién somos? Somos Daryl, vale.
Los gráficos dan mucho que dejan mucho que desear, pero bueno. Para E, para interactuar. Ah, izquierdo de ratón para golpear. Vale. Guay. Vale, vale. Ahí está. No sé, a mí es un juego que me llama bastante la atención. No es como los demás de zombies. Daryl, come here. We gotta work up a plan. Have you ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. Yeah, the only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about them. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills them. And be quiet sneaking out the back door. Don't let them see you. A mí, sinceramente, el juego de Walking Dead que salieron, bueno, de aventura gráfica, no me gustó nada. Es un juego que sobra, por lo menos para mí, sobra bastante. Es un juego que para mí sobra bastante. Founders Keepers. ¿Qué es esto? Ah, ¿esto te da vida? Pues sí. Es un juego que eso, que para mí, pues... No sé por qué coño ha salido. Pero bueno. Nos hemos dejado algo aquí. Sí, una bebida de estas. Energéticas. Y un poco más la comida. Ah, no. Qué gracia. Vale. Oye, yo quiero un revólver, amigo. Tengo una mierda de cuchillo. Una cosa. Pues nada, chicos, vamos a empezar de nuevo. ¡Muere! Hola. Toma por culo. Claro, pero ahí está la furgoneta. Pero ¿por qué nos manda otra vez para acá? No lo entiendo. Ven, 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 ven. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Toma, toma. Guantazo. Casca. Me está la nariz. Que la tienes como Belén. Te van. Me cago. ¡Ya! Toma, toma. ¡Buah! El ojo, te lo he dejado. Vamos. Para que vuelvas a morder, cabrón. Y no se percata. ¿Por qué me ha sacado el cuchillo si tenía el martillo? Soy yo, son bugs. En fin, da igual. Lo he matado, es lo importante. ¿Qué vienes? Toma. 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 Y esto. Vale. Aquí no había nada. Pero... Busca una lata más de combustible. Guay. Ah, que la ha cagado por eso. Muy bien. Muy bien, muy bien, me parece. No, 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 ya no la cago. Tenía aquí un... ¿No? Toma, cabrón. Esto me lo quedo yo. Eso es, eso es. Me cago, ¿ves? Esto es lo que hace el juego. Capullo. Gilipollas. El tío este es tonto, ¿verdad? O sea, tenías un pequeño retraso mental y en tu casa todavía no lo sabían, ¿verdad? Me equivoco. Salgo corriendo. ¡Por Zeus! ¡Por Zeus! Claro, y no me han cogido. ¡Qué casualidad! Vale, guay. Continuar. Continuamos. Mapa de viaje. Aquí podrás llegar a las carreteras secundarias. Consumo de combustible. Rapiña. De vez en cuando para buscar suministros. Voy a ir a lo que viene siendo. Vamos a ahorrar. Que hay crisis, ¿vale? No sé si me entendéis. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad.
I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times the man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Vale, me... aquí puedes gestionar a los supervivientes para pasar objetos a tu vehículo. Y... vale, guay. Guay, guay. Elegir, obviamente. Riesgo de rapiña. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here, too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see? Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Guay, vale. Hostias. Soy yo el único que se ha cagado. Sí, no. Soy yo el único que se ha cagado ahora mismo. Oye, ¿y el tío este dónde está? Porque se ha ido ahí, feel like a... Venga, hasta luego. Pero guay todo. Está vivo. Vale. Esto me da un mal rollo que flipa. Power's out. Vaya, no hay corriente. Vaya, por Dios. Oh, oh. Sangre. No, no me toquéis los cojones, ¿eh? Vale, creo que... muerto. Está muerto. Joder, están muertos. You got here. ¿Qué cojo? Oye, ¿no hay una pistolita? Me gusta esto de que tenga... Me cago en el puto sonido, ¿veis? Hace sonido al... Vale, estoy cagado, ¿vale? Así de simple. No soy partidario de jugar a juegos de zombies. Soy fan, pero no me gusta jugarlo. Así, ya está. Cerrado, me cago en tu padre. Mira, como haya una horda de zombies ahí, me puedo cagar en tu madre. Genial. Genial. Fíjate que creo que lo voy a dejar abierto y todo. No vaya a ser que tenga que ser. Botella. No vaya a ser que tenga que ser. Tranquilo, cabrón. Estás quedando sin pelo, capu. Hey, come on up here and talk a minute. Use the ladder madre. Near the dumpster. Hey, man, up here. Sí, ¿no? Rápido. ¿Estás seguro? Mira, como me suelta una hostia. Ah, no, este es amigable. Not set up. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. Psychos all over this place, too. The Biders? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them till they tore up our camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys and to, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Well, then do it. And the batteries went dead 2 days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out.
I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. No te jode. Si pegas un tiro, vienen todos a por mí, capullo. Oye, tienes aquí unas cositas. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el juego y a mí me ha encantado simplemente. Este tipo de juego creo que es innovador, ¿vale? Y ya está. Así que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta luego. Bye, bye.